Está a partir del día de hoy y permanece hasta el 30 de julio. Y esta exposición, que como puedes ver está hecha también de cartonería tradicional, rescata una de las tradiciones más interesantes en cuanto a la producción artesanal de nuestro país. Acaba de pasar la temporada de Corpus y por eso decidimos exponer esta vez con el tema del circo. Y a lo mejor a la mayoría de la gente no le queda muy claro qué tiene que ver el Corpus con el circo. Y resulta que tiene el origen de esta artesanía, que son las muñecas de Celaya, los panzones, las máscaras que se venden de animalitos y de payasos en los días de Corpus. Resulta que a finales del siglo XIX llegaba a la Ciudad de México un circo norteamericano de nombre Orrin. El circo Orrin se presentaba en las principales ciudades de México y coincidían su llegada con el Jueves de Corpus. Cuando llegaban a Celaya, que era una de las ciudades que había tenido gran importancia en algunas luchas intestinas en México, y era considerada como una ciudad importante, que lo sigue siendo, y se presentaba ahí, y los artesanos de Celaya pensaron que debía de haber algo que la gente comprara en recuerdo de esa presentación del circo. Y resulta que en el circo venía una maromera de nombre Catalina de Urgel, que era muy famosa y se presentaba como una gran estrella en el circo, era una trapecista. Entonces ellos empiezan a copiar la imagen de Catalina de Urgel y hacen estas muñecas de cartonería para que la gente que viniera al circo a ver la presentación se pudiera llevar de recuerdo la famosa figura de Catalina de Urgel. Por eso es que las muñecas se visten así, con ese atuendo como de cirquero, como de maromero, malabarista, trapecista, y las tenemos aquí representadas.